Buenas tardes, ¿cómo están? Tome su lugar. ¿Cómo están? ¿Bendecidos, dijeron? Eso es. Bueno, primeramente, gracias por invitarnos a la congregación. Aunque los pastores no están, pero háganles llegar de parte nuestra cuando ellos vuelvan nuestra gratitud. Ellos nos dijeron que nos sintiéramos en casa, pero les dijimos que no, porque en casa nos toca limpiar, pagar las cuentas, cuidar los niños, así que mejor estar de visita que estar en la casa propia, ¿no es cierto? Pero de verdad que el amor de ustedes lo sentimos muy fuerte. Son una iglesia hermosa, maravillosa. Así que somos privilegiados de estar acá y les pedimos que oren por nosotros, que nos tengan en cuenta que hay muchas mujeres, muchas hermanas al ingresar y al salir que me decían, estamos orando por ustedes y yo les pido que gracias y que lo sigan haciendo, que necesitamos mucho, ¿sí? Y también sus pastores. En este momento ustedes saben que ellos están en Argentina, hemos intercambiado ellos allá, nosotros acá, pero créanme que quienes están en lugares de autoridad espiritual, aunque todos tenemos autoridad espiritual, pero en lugares puntuales con gente a cargo, necesitamos mucho la oración de la iglesia, ¿sí? Una iglesia que ahora es poderosa. Así que gracias por las oraciones y también seguimos orando por sus pastores. Amén. ¿Cómo anda la gente más apasionada por Jesús? A ver, los que están aquí, ¿alguien estuvo en el servicio anterior? Ah, mucho bien. Sí, quedaron muchos. Los infiltrados. Los hambrientos. Si honramos los apóstoles, Ben, Teresa, toda la casa, todo el servicio, amamos estar aquí en Palabras de Vida otra vez y ver lo que el Señor estaba así, está haciendo con ustedes y a través de ustedes. Yo siento que cada servicio Dios tiene algo nuevo para hacer. Y recién estábamos orando con Fer, queriendo estar sensibles de qué es lo que el Señor quiere impartir esta tarde y que nadie salga de la misma forma que llegó. En el nombre del Señor. Así que yo quiero adorar con ustedes. Yo sé que ya adoramos, ya cantamos, pero quiero dar libertad al Espíritu Santo. Mi mensaje en esta tarde es de recordar el primer amor, recordar lo eterno. Y hay cosas que podemos explicar en la teoría, pero solamente se va a entender realmente probando, teniendo experiencias. Efesios 3, 19 dice que el fin es conocer el amor que excede a todo conocimiento. ¿Cómo conocemos? Mi pregunta para usted, ¿cómo conocemos algo que excede el conocimiento? ¿Leyeron? Nos parece un trabalenguas. O sea, vamos a conocer algo que excede conocimiento. Si excede conocimiento, ¿cómo lo voy a conocer? Este es el amor de Dios. Dice, a fin de que todos sean llenos de la plenitud de Dios. Eso no lo estoy inventando, dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 19. Diga conmigo, conocer el amor que excede a todo conocimiento. Diga a la persona que está a tu lado, para eso tenés que probarlo. Tenés que experimentarlo. Una prédica no va a ser suficiente, una canción no va a ser suficiente. Que alguien te lo cuente no es suficiente, que alguien te lo lea no es suficiente. Tienes que probarlo. ¿Cuántos quieren experimentar más del amor de Dios esta tarde? Y esto se hace todo el tiempo. Esto se hace todo el tiempo. Todo, yo terminé el servicio anterior diciendo, todo lo que no se alimenta se muere. Todo lo que tú no alimentas se muere. Entonces, la palabra de Dios habla de la iglesia de Éfeso. Y es un modelo de una iglesia de avivamiento. Escuchen eso. Éfeso para mí
es un modelo y por algo el Señor hizo un despertar espiritual y poderoso en Éfeso. Les recomiendo a los que les gusta estudiar la Biblia y la geografía, entender por qué las cosas pasan en algunos lugares específicos y por qué tú estás en New York, por qué Dios te permite estar en esta ciudad tan específica. No es solo que viniste para conseguir algo de tu vida, sino que era un propósito eterno, que cada vez te alineas más a eso y te vas entendiendo que Dios es un Dios que elige personas y las personas tocan los lugares. ¿Me escucharon? Dios no elige lugares, Dios elige personas y las personas transforman los lugares. Estás aquí por lo que puedes dar para esta tierra, para esta ciudad. Y el Señor quiere alimentar tu fe esta tarde y avivar el fuego del amor. ¿Cuántos quieren salir con el fuego encendido, con fuego de amor encendido? ¡Yeah! Fui a República Dominicana este año por primera vez y conocí un poquito más de la cultura y decía, ¿qué es lo que queremos? Candela, chispa y fuego. Y ahí lo entendí, los entendí. Candela, chispa y fuego, me gustó ese. Pero no el fuego que se apaga. No el fuego explosión y después del día siguiente queda solo ceniza y humo. Estoy hablando de un fuego sustentable. El amor es como un fuego que si no se echa leña se apaga. Entonces, ¿por qué estoy hablando de Éfeso? Éfeso era una ciudad portuaria y la ciudad más importante del continente asiático en cuanto a comercio y a un punto de encuentro donde salió un puerto que salía hacia todo el continente de Asia. Algo muy parecido a esta ciudad, un lugar estratégico, comercial, de conexión y también donde hay naciones representadas y culturas de toda parte del mundo. Entonces Dios lleva a Pablo y conecta a esa ciudad. Primero se conecta con personas, eso dice en Hechos 19 y 20. Pongan atención a lo que voy a decir porque tiene que ver mucho con recordar el primer amor. ¿Cómo comenzó ahí? Personas, él preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron, no hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces todo comenzó que Pablo impone las manos con 12 hombres que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar en la ciudad. Todo despertar espiritual comienza en un corazón encendido con el Espíritu Santo. Tú no tienes idea de cómo tus generaciones pueden cambiar por mantener el fuego del Espíritu Santo en tu corazón y de cómo una ciudad puede cambiarse. Tres cosas, tres señales de un avivamiento que pasó en Éfeso y que debe pasar en todas las ciudades hasta que Cristo venga. Número uno, una señal y una evidencia de un avivamiento es conciencia de Dios. La ciudad comenzó a tener conciencia, comenzó a decir, wow, Dios está aquí. Volvieron a tener temor de Dios. Quiero decirles que si tu corazón se despierta a otro nivel de búsqueda del Señor, va a venir conciencia de Dios a tu casa, a tu familia. No sé, tus hijos no van a poder pecar. No van a querer desviarse, no van a querer apartarse, tu familia, tu corazón, tus ojos no van a querer ver otra cosa. Cuando hay conciencia de Dios, hay un despertar de búsqueda. Prepárense para que toquen tu puerta en la noche diciendo a tus vecinos, yo quiero el Dios que tú sirves. Eso es trae conciencia de Dios, que de repente la gente te ve y diga, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero lo que tú portas. Entras en un lugar, el ambiente cambia, la atmósfera se transforma, porque de repente hay conciencia de Dios. ¿Cuántos quieren conciencia de Dios en esta ciudad? Mucha gente está acompañando los avances tecnológicos, muchos están sabiendo todo el tema de la moda y todo lo que se usa, pero no tienen conciencia de Dios. Cuando una iglesia ora y se despierta en el Espíritu, entonces trae conciencia de Dios a una región. ¿Cuántos quieren eso en su ciudad? ¿Cuántos quieren eso en tu casa, en tu vecindario? En el nombre de Jesús. Esta es la primera evidencia. Segunda evidencia es convicción de pecado. Convicción de pecado. Cuando Dios está en lugar, la gente quiere volverse al Señor, entonces deja lo malo. En Éfeso, en la ciudad de Éfeso, dice que había un arrepentimiento público. La gente quemaba los libros de magia, las prácticas de hechicería en público, en las plazas. Porque decían, esto no nos sirve más, queremos a Dios, queremos el Dios que predica Pablo. Veían señales, prodigios, milagros extraordinarios en la calle, no solamente en auditorios o en cruzadas especiales, era la gente todo el tiempo y las señales siguiendo a los que creían.
Eso yo quiero profetizar acá para los que crecen en su nivel de amor con Dios. Escuchen eso. Vas a producir conciencia de Dios donde quiera que pises y convicción de pecado. Eso significa que la gente va entre brujos y hechiceros. Van a decir, esto no me sirve, necesito el Dios de ellos. Necesito el Dios vivo y verdadero. Como pasó en el tiempo de Elías, como pasó en Éfeso, puede pasar aquí también. ¿Cuántos quieren arrepentimiento público? No es exposición de vergüenza, es decir, hey, no me resulta que me lean las manos, no me resulta yoga, no me resulta meditación, no me resulta el terapeuta, el psicólogo, busqué el psiquiatra que sea. Necesito del amor de Dios que llena todo vacío. Eso es conciencia de Dios. ¿Me están siguiendo? Y lo tercero, es una triple C: conciencia de Dios, convicción de pecado y cambio social. En Éfeso era tanta presencia de Dios que no solamente quemaban los libros de magia y de hechicería que no les servían más en público, y la gente se volvía a buscar al Señor y milagros sucedían en las calles y en las plazas, que de repente también al crecer el evangelio disminuyó la idolatría y la gente compraba unas estampillas de la diosa Diana de los Efesios y eran como... era la forma de idolatría del momento. Y era tanta gente convertida a Cristo Jesús que el comercio cambió. Y la gente ya no quería idolatría, la gente quería el Dios vivo y verdadero. Y ahí se armó una guerra en contra de Pablo, cuando ya le tocó en el comercio. No sé si me estoy explicando bien, pero esta tarde yo no quiero darles una enseñanza para el ambiente, que sea una activación para tu espíritu y que anheles. Necesito mantener el fuego del primer amor de tal manera que genere conciencia de Dios, convicción de pecado y cambio social. Piénsalo en tu casa, conciencia de Dios, que todos los de tu familia digan, hey, Dios está aquí, hay que respetarlo. Nos alineamos a los caminos del Señor. Dejamos todo lo malo, todo lo pervertido, todo lo contaminado. Que salga a la luz todo lo oculto. No para avergonzar, sino para alinearnos con el cielo. Convicción de pecado. Y tercero, cambio social. Que cambie los hábitos, las costumbres, las relaciones. Gente que sabe lidiar con las personas, con las presiones, con las persecuciones. Que no, pase lo que pase, no perdés la paz. Estás en Babilonia, pero Babilonia no está en ti. Lo de afuera no te gobierna, sino que tú gobiernas el ambiente cuando vives. Escuchen eso. Yo crecí y escuché muchas historias de avivamiento. No sé si ustedes escucharon de los generales de Dios, los héroes de la fe y tantos movimientos en Estados Unidos, en Inglaterra, desde el Aposento Alto y muchas cosas. Estoy en Argentina, un país que vivió un despertar espiritual. Hombres ungidos por el Señor para activar la iglesia en sanidades, en milagros. Pero he visto olas que comienzan, suben intensos, después paran. Y un gran mover donde en la cresta de la ola están algunos. Y después parece que esa intensidad baja y viene otra ola atrás. Escuchen eso. Y lo poco que he visto es que los que tuvieron una ola adelante, después se vuelven los que comienzan a perseguir los de la ola que viene. Y comienzan a detener lo nuevo que Dios quiere hacer. Gente que está acostumbrada a vivir en olas, vive una vida inestable de altos y bajos. Pero yo vengo acá a decirles que no es un tiempo de esperar una nueva ola, es un tiempo de estar en un río constante del Espíritu Santo. Un avivamiento sustentable, un fuego que no se apaga. No sé si me está entendiendo. Yo no estoy acá para decir que va a haber una explosión en algún momento y mucha gente va a buscar a Dios y después se va a menguar todo. Estoy diciendo cómo mantenernos en un río constante, cómo mantenernos en un avivamiento sustentable, cómo mantenernos de tal manera que el fuego no se apague. En el servicio anterior yo di algunas evidencias de la iglesia de los últimos tiempos, de cómo crecer en la verdad, en la consagración, en el amor, para que nuestra fe no se pierda y que nuestro amor no se apague. En los últimos tiempos dice, la maldad crecerá y el amor de muchos se enfriará. Pero aquí, los que están escuchando esta casa, palabra de vida, habrá gente aquí que van a estar con el fuego encendido hasta el fin. Con el fuego del primer amor encendido hasta el fin. Este es mi llamado. Este es mi llamado hacia el cuerpo de Cristo. No es cantar, no es predicar, es hacer con que las personas mantengan con su fuego encendido hasta el fin. No solamente un momento de pasión, sino que te mantengas enamorado del Señor, de tu familia y del propósito de Dios hasta el fin. ¿Quiénes quieren permanecer fieles hasta el fin?
Ya conmigo, yo no quiero morir en la mitad del camino, yo quiero permanecer hasta el fin. Ahora, escuchen, mi mensaje es, esta iglesia de Éfeso, si alguien leyó el libro de Efesios, tiene 6 capítulos donde el apóstol Pablo, algunos teólogos creen que el apóstol Pablo logró resumir la Biblia en 6 capítulos. Revelaciones muy profundas, está sentados con Cristo en lugares celestiales, habla de principados y potestades y habla de nuestra guerra, de la armadura espiritual, habla de cosas muy profundas, porque la iglesia maduró muy rápido con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia madura que permanece firme en las escrituras y en la vida del Espíritu en tiempos difíciles. Estoy hablando aquí a algunos esta tarde que quizás estés bajo presión en tiempos difíciles, pero el Señor te ve como alguien maduro. Vendrá el enemigo como un río, pero el Señor levantará bandera contra él. Dale gracias al Señor por los conflictos, por las crisis. Dale gracias al Señor por los ataques, porque el enemigo viene como un río, pero para que el Señor te eleve a otro nivel de fe, otro nivel de amor, otro nivel de generosidad, otro nivel, otro estándar. ¿Cuántos quieren levantar la bandera de amor en medio de las persecuciones de odio? Vas a amar más, vas a creer más, vas a servir más, vas a manifestar más a Cristo. Hey, que se despierta dentro tuyo el apetito por más de Dios. Si alguien acá estaba entrando en acostumbrarse y a un evangelio racional y a estar solo en el piloto automático, vengo esta tarde solamente a decir que el fuego no se apague. Y que cuando la iglesia de Éfeso ya no estaba más el apóstol Pablo, pasaron 30, 40 años más o menos, y Jesús tiene que volver a predicar a la misma iglesia. Pero ahí aparece en Apocalipsis 2. ¿Podrían poner en la pantalla, por favor, los hermanos de multimedia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer juntos. Jesús viene a predicar otra vez a esa misma iglesia que vivió conciencia de Dios, convicción de pecado y cambio social. Jesús tiene que volver a hablarles y volver a posicionarles. Y les dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Cuando Jesús habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, siempre habla a la iglesia que está en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo. Son diferentes ciudades. Diga conmigo, Dios ve a la iglesia de la ciudad. Diga conmigo, Dios habla a la iglesia de la ciudad. A la mirada de Dios no estamos separados por Asamblea de Dios, por bautistas, por pentecostales, por conservadores. A la mirada de Dios somos un cuerpo, una iglesia, que la única separación que habría sería geográfica, por ciudades. Nosotros estamos pastoreando en Córdoba, mi esposa y yo somos pastores de la comunidad Toma Tu Lugar, y Córdoba es nuestra asignación hoy. Entendimos Salmo 127, el trabajo de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los guardias. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Edificar casa y guardar la ciudad. Edificar casa y guardar la ciudad. Para que tú no trabajes en vano, tu trabajo debe ser edificar casa y guardar la ciudad. Diga conmigo, quiero edificar casa y guardar la ciudad. Cuanto más edificas tu casa, más influencia tendrás en la ciudad. Cuanto más tu mirada está, ¿cómo hago para ser fuerte la intimidad y ser fuerte la influencia? Eso te mantiene el fuego encendido. Los desafíos te mantienen encendidos. Los mismos gigantes te mantienen encendido. ¿Por qué? No, algunos necesitan de motivos para orar. Y el Señor sabe cómo mantenernos vivos y encendidos. Y hay cosas que Él permite. Y yo no sé usted, pero yo doy gracias a Dios cuando mi corazón se quiere enfriar o me quiero distraer o entretener con algo. Porque si estamos, la comodidad nos roba la sensibilidad. Y yo a veces digo, cuando estoy muy cómodo, dice, Señor, mándame otro desafío, mándame otro gigante, mándame otro. Quiero crecer, no quiero estancarme. ¿Cuántos tienen ganas de crecer? Prepárate para el próximo gigante. No hay forma de crecer si no usas tu fe. Y la fe va a exigir que vayas más allá de tu razón, de tu lógica y de lo que tú manejas, de lo que tú ya sabes hacer. Pero acá dice algo a la iglesia de Éfeso, la iglesia de la ciudad. Dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, la iglesia de la ciudad. Y dice, eso dice el que tiene las 7 estrellas en su mano
y el que camina entre los candeleros de oro. Si pueden poner en la pantalla, porque los hermanos van a pensar que yo estoy inventando eso, pero está en Apocalipsis 2. Dice, él se presenta como él quiere que la iglesia lo conozca. Tiene las siete estrellas en su mano y camina entre los siete candeleros de oro. Los siete candeleros de oro son los siete diferentes tipos de iglesia que aparecen. No sé, hermanos, si ustedes ya vieron cosas malas en la iglesia. ¿Alguien aquí ya escuchó malas noticias de un hermano que estaba bien, después se puso mal? De que quizás incluso líderes o pastores fallaron a la fe, fallaron a la gente. Pero quiero decirles una cosa, la iglesia sigue siendo perfecta. Los hombres fallan, pero la iglesia es gloriosa, sin mancha y sin arruga. No sé si están entendiendo. Las congregaciones y las instituciones fallan, pero la iglesia es perfecta. O sea, dice ahí que Jesús camina entre los siete candeleros de oro. ¿Saben esas iglesias? Una, se le apagó el primer amor. La otra, tenían miedo a la muerte. La otra dieron lugar a la doctrina de Balaam. La otra dieron lugar a Jezabel. El otro se volvió tibio. Pero él seguía caminando entre ellos. A pesar de nuestros errores, Él sigue caminando entre nosotros. Espero que esto sea una buena noticia para los que están aquí. No sé cómo llegaste hoy, no sé cómo estás, pero Él sigue caminando entre nosotros. Él conoce cada uno por su nombre. Los que están atrás, los que quizás ahora están distraídos, los que están luchando con muchas cosas en su corazón, pero yo no sé si les hace arder el corazón, pero a mí me apasiona saber que Él está caminando entre nosotros. Está mirando dónde hay fuego todavía. Él viene a encender, Él viene a tocarnos. Él no apagará el pábilo que humea, sino que soplará. Y dice, mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Él está caminando entre nosotros. Él está caminando entre nosotros. Él te conoce por el nombre. Él te conoce por el nombre. Él te conoce por el nombre. ¿Me están siguiendo? Pongan ahí en la pantalla, por favor, Efesios capítulo 2. Esto dice... ¿Cómo están? Y dice, no, ponga en la pantalla, por favor. El hermano puso varias veces, yo no lo leí. Ponelo otra vez, ahora se durmió el hermano. Lo bendecimos, que se despierte en nombre de Jesús. Dale una inyección de café ahora, Señor, ahora. Bueno, lo leo aquí, no importa. ¿Tienen Efesios, Apocalipsis capítulo 2? Nada, Apocalipsis capítulo 2. Claro, pues yo dije Efesios, porque es la iglesia de Éfeso. Muy bien, yo lo estaba probando para ver si me estaba escuchando. Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, escuchen eso, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Verso 3. Y los has hallado mentirosos. Seguimos. El verso 3. Dice, verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Está hablando de gente de trabajo, gente de verdad, gente que renuncia a los mentirosos, gente que persevera en la fe y no has desmayado. Si estás aquí esta tarde es porque no te desmayaste, es porque la fuerza del Señor te levantó día tras día y eres de los perseverantes que avanzan. ¿Dónde están los que avanzan aquí? Contra viento y marea avanzamos. Versos 4 dice... Pero tengo contra ti, está excelente tu trabajo, tu perseverancia, tu fe y tu verdad, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5 dice, recuerda, pongan atención a eso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Escuchen eso. Candelero es la estructura que sostiene la luz y genera influencia en un lugar. La luz siempre está en lugares altos para hacer iluminar a todos los que están en el lugar. Dice, si no nos arrepentimos, Él quitará la luz, el entendimiento, la lucidez. Él quitará la influencia. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Básicamente, leyendo de la obra de los nicolaitas, era
Hay muchas explicaciones, pero una de ellas es que viene de Nicolás, uno de los discípulos de los que fueron elegidos a diácono, y él, por haber sido elegido diácono, creó toda una doctrina de que habían algunos superiluminados y los demás era el pueblo. Y creó una jerarquía dentro de la iglesia que no existía y era la obra de los nicolaitas. Y dice, eso tiene algo de bueno esa iglesia, que aborrece ese tipo de separación como yo también aborrezco. Y eso es lo que yo aprecio mucho. Yo me acuerdo siempre de Palabra de Vida, que en los momentos de orar por milagros, me acuerdo la pastora Terry contando milagros aquí, pero haciendo que unos oren por otros. Porque quien hace los milagros no son los apóstoles solamente, sino es la fe del pueblo. Y cuando uno ora por el otro, estamos diciendo, wow, es verdad, tenemos apóstoles, tenemos pastores, tenemos evangelistas, pero el Espíritu Santo está en todos nosotros. Eso es el poder de Dios, el sacerdocio de todo creyente. Acuérdense de eso, porque es muy importante con lo que estoy diciendo. Aborrecen la obra de los nicolaitas, creen que el Espíritu Santo está para todos, que el poder de Dios es para todos y no para algunos super ungidos y super exclusivos. Hermanos, yo estoy aquí adelante no porque yo sepa más que ustedes, sino porque me dieron el micrófono nomás. No, pero entendí que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y la intimidad del Señor está disponible para todos. Entonces, Dios está disponible para todos, pero no todos quieren estar con Dios del mismo nivel. O sea, algunos pagan el precio de estar recostado en su pecho y escuchar su corazón, pero Él está disponible para todos. Algunos aquí están escuchando la misma palabra, algunos van a volver y van a seguir sus vidas iguales. Otros van a decir, voy a pagar el precio por la intimidad, quiero pasar más tiempo con el Señor, quiero escuchar su voz, y te puedo asegurar que mañana el que pasó más tiempo con el Señor va a saber más que el otro. Y no es porque Dios prefirió a ese, sino que ese prefirió al Señor. ¿Cuántos quieren preferir la intimidad con Dios? Verso, el último, dice, y al que venciere, y acá me quiero enfocar, verso 7, por favor. Al que venciere, le daré, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me enfoco en esa frase, al que venciere, porque con la mentalidad de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, muchos han entrado en un espíritu de tibieza espiritual, con que la batalla es del Señor y yo solo tengo que esperar, o si el Señor quiere hacer algo, que lo haga, si algo malo me pasó, Dios lo sabe. Y mucha gente todo el tiempo está echando la culpa de la responsabilidad a Dios. Va a venir un avivamiento para nuestra ciudad cuando Dios quiera. Entonces, como que yo no tengo nada que ver. Si sufro, bueno, Dios sabe. Si me va bien, bueno, Dios sabe. Pero para. Quiero que entiendan una cosa. Cuando dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, algunos interpretan como que Dios venció la batalla y nosotros somos más que vencedores porque nunca luchamos y ganamos igual. Y eso te lleva a una comodidad espiritual que pierdes tu espíritu de pelea y de conquista. Y el enemigo quiere hacerte como un mendigo que cae las cosas de arriba, pero él te ve como, él es el rey de reyes, señor de señores. ¿Sabes lo que quiero hacer con este versículo? Hay que vencer, despertar el espíritu de león y leonas en todos los que están en este lugar. Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Después él repite en 2 Timoteo 4, antes de morir dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe, he guardado la esencia. Yo no sé ustedes, pero yo quiero pasar mi vida peleando la buena batalla de la fe. Escuchen eso, pelear la buena batalla de la fe no es pelear contra el diablo, es pelear por lo que yo creo. Por la fe, dice, la batalla de la fe, la gran batalla que vas a tener todos los días es si vives lo que crees o no. Decimos que somos adoradores, pero en la primera presión de nuestra boca sale queja. Decimos que somos gente de fe, pero en la primera presión queremos volver atrás. No sabemos lidiar con los vientos contrarios. Cuando nos viene un río, en vez de levantar el estándar, nos dejamos llevar. Pero quiero despertar acá,
que entiendan, todos los mensajes de las siete iglesias terminan con la expresión al que venciere, porque toda la vida será una pelea por la fe. ¿Me están escuchando? Al que venciere tendrá el premio. Y acaso no estoy hablando de legalismo, de que es un esfuerzo. No es por la salvación esto. La salvación es por gracia. Solamente la gracia. Acá estamos hablando de autoridad en el reino. Eso dice que los valientes arrebatan el reino. ¿Qué quiere decir eso? Algunos van a esperar que las cosas sucedan. Otros van a hacer que las cosas sucedan. Algunos van a decir, bueno, cuando el Señor quiere que haga un avivamiento. Otros van a decir, no, Señor, no me muevo de esta habitación hasta que despiertes mi casa, hasta que sane mi esposo, hasta que haga volver a mis hijos. Peleo, 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 peleo. Arrebato lo que ya dijiste en el cielo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y peleo por lo que creo. No espero que las cosas sucedan. Peleo por lo que creo. Escuché una frase estos días que dice, no hay nada más cobarde que dejar ir a lo que uno ama. No, bueno, yo lo amo y que se vaya. No. Yo lo amo y lucho por él. Lucho por el matrimonio, lucho por mis hijos. Esta mañana nos despertamos, Fer y yo, y estuvimos orando por nuestro matrimonio. Y dijimos, Señor, peleamos. Queremos pasar alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús cortamos cualquier pensamiento, cualquier tentación. Cubrimos la vida de nuestros hijos. Que nada nos toque. Ellos están en Argentina ahora y nosotros aquí. Pero confiamos en el Señor. Peleamos por ellos. Doy la vida por lo que creo. No sé si me están entendiendo. Pero eso no es. Hoy hicimos eso y mañana vamos a volver a hacerlo. Porque peleamos todos los días por lo que amamos. Solo vas a dar la vida por lo que tú crees que es tuyo. Jamás vas a pelear por algo que crees que no te pertenece. Por eso mucha gente se desanima porque dice, bueno, la batalla es del Señor. Pero no ven que Él nos está viendo como colaboradores. Tengo una palabra para algunos aquí. Esta mañana me desperté pensando en Simba. Qué carnal este Marco. ¿Saben quién es Simba? Lion King. Yo me acuerdo cuando vine. Solo fui una vez a Broadway en mi vida. En una obra con Fer. ¿Te acuerdas, mi amor? ¿Y qué vimos? Lion King. No entendíamos mucho inglés, pero ya conocimos la historia de la película. Entonces, más o menos íbamos siguiendo. Ahora lo volví a ver la película. Vieron que salieron la nueva. Y yo dije, ya estaban mirando y parecía que yo ya conocía. Y estaban mirando una partecita. Y de cómo el tío malo, Scar, ¿no? ¿Se llama? Scar. Viene. Y quería tomar el lugar del nuevo rey, del hijo, de Simba. Entonces inventa toda una historia, mentira, que lo hace correr de su posición y huye. Y ahí, mientras huye, se encuentra con Timón y Pumba. Para los que no conocen, les cuento. Timón y Pumba son personajes muy buenos, graciosos. Y aprendió muchas cosas entre Hakuna Matata y otras cosas. Pongan atención que eso es muy importante para el mensaje, ¿eh? No crean que Marcos se está desviando. Tranquilo. Yo soy alguien que creo que Dios habla a todo el que cree. Y todo lo que nos cruza el camino, Dios nos quiere hablar. El que está atento, aprende. Y yo estoy ahí viendo eso. Y como Timón y Pumba se dieron cuenta que eran animales y que él era un león, diciendo, hey, si él se da cuenta que él es león, nos puede comer a nosotros. Entonces le hace creer que él no era un león y de que era uno como ellos. Y todo lo veía, era que ahí algunos que se estaban escapando, de creer que él también se está escapando, bueno, no es un león, y perdió su identidad. Y en ese momento estábamos viendo en el cine con mi hija de 2 años y ella comenzó a llorar y tuve que salir y ya no vi más la película, así que no sé cómo terminó. Los que tienen hijos chiquitos me entienden. Yo salí y un momento yo la calmé y dije, mi amor, volvamos un ratito. Tenemos una hija de 2 años, Ana Sara, hermosa. Cuando volví un ratito al cine, justo era el momento de que el mono le estaba diciendo a Simba ya grande, hey, recuerda quién eres. Y dijo, yo sé quién soy. Y él se había creído otra identidad. Y entonces dice, no,
no eres otra identidad. Yo estuve en tu nacimiento. Yo estuve en tu origen. Yo recuerdo muy bien quién eres. Y le hace ver en el agua su imagen de león. Y le dijo, wow, este es mi papá. No, no, este eres tú. Te pareces a tu papá, pero eres tú. No sé si me están entendiendo. Vamos a suponer que Dios me esté usando hoy como el mono. Y vengo a hacer recordar a algunos aquí su origen. Y que vuelvan a tener la identidad que el Señor les dijo que tienen. Que dejen de escapar de las situaciones. Escuchen, escuchen. Pero quiero que entiendan. Tu origen no es República Dominicana, ni Puerto Rico, ni Argentina, ni Brasil. Tu origen es Cristo. Antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Antes que tuvieras en el vientre de tu madre, te dijo profeta a las naciones, hijo e hija del Dios Todopoderoso. Ese es tu origen y este también es tu destino. Y cuando te conectas con esa identidad, cuando alguien te hace recordar, eso es lo que está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído. ¿Por qué? Porque las presiones, las aflicciones y los procesos que pasando son como amnesia que nos hace olvidar quiénes somos y dónde estuvimos en Cristo. El pecado es amnesia espiritual. Que te hace olvidar completamente quién eres y todo lo que puedes hacer en el Señor. Y hoy estoy aquí, ¿sabe para qué, hermanos? Para hacerles recordar quiénes son. Yo vengo a decirles, recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Ahora míreme. Dice la palabra, lee otra vez, va al versículo 5. Recuerda de dónde has caído. No recuerda cómo caíste o no recuerda en qué caíste. No recuerda cuánto estás caído. Eso es un trabajo del diablo que todo el tiempo te quiere activar tu memoria. ¿Cuántos aquí ya escucharon voces? Yo creo que yo estoy medio loco. Yo tengo un vecino que es psiquiatra y lo consulto constantemente porque yo escucho voces. Nadie acá escucha voces. Entonces les voy a contar lo que escucho. Quizás ustedes, algunos se identifiquen conmigo, algunos sinceros. A veces yo escucho la voz del diablo que me tienta y me dice que hagas cosas que no tienen que ver con mi naturaleza. Bueno, sé que ustedes no escuchan. Dos, a veces escucho la voz de mi conciencia, que a veces se une con el diablo. Entonces, cuando yo estoy adorando, escucho la voz del diablo que dice, ah, ahora querés adorar, ahora querés hacerte la espiritual después de lo que hiciste. ¿Alguien escuchó algo así alguna vez? Ah, no soy el único que no escucho voces. Hay un montón de locos acá también. Espera. Y a veces escucho a mi propia conciencia que me dice, mira, Marcos, la verdad que el diablo es un mentiroso, pero ahora tiene razón. Porque lo que está diciendo es verdad que no tenés cómo levantar la mano ahora, no tenés derecho. Hasta que escucho otra voz que me dice, tú eres mi hijo amado, recuerda quién eres en mí, recuerda que te amo y siempre te amaré, recuerda que mi pacto es eterno, que aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por ríos no te ahogarás, aunque pases por un valle de sombra de muerte no te quedarás ahí, yo estoy contigo. Ah, esa es la voz que me levanta y me vuelve a posicionar. Ahora hago otra vez la pregunta, ¿cuánto escuchan voces aquí? No estoy loco solo. La voz de la tentación, la voz de la condenación, la voz de la acusación, la voz de mi propia conciencia, pero también está la voz de Dios. Escuchen, y a veces nuestro mayor desafío no es escuchar la voz de Dios, sino es callar las otras voces. ¿Me van siguiendo? Cuando yo callo las otras voces, escucho una voz que me dice, recuerda quién eres, recuerda. Porque la voz del enemigo te está haciendo recordar ¿en qué caíste? ¿Y cómo te perdiste? ¿Y cómo perdiste el tiempo? ¿Y cómo estás sucio? ¿Y cómo estás embarrado? Pero la voz del Señor dice, recuerda de dónde has caído. O sea, de dónde estabas parado conmigo. Recuérdalo, quién eres en mí. Recuerda tu posición.
Espíritu de la revelación hace caer velos en tu mente, en tu... El Señor te dice, sano tu memoria para que te acuerdes quién eres antes de la fundación del mundo. Él te vio santo, sin mancha, inocente. Tu madre, ya gloria a Dios por tu apellido, gloria a Dios por la herencia natural de tus padres, pero hay un momento que tienes que reconocer la paternidad de Dios y entender, fui marcado antes del vientre de mi madre. Ese es tu origen, este es tu destino. Y lo que vengo a decirles es, recuerda el primer amor y las primeras obras. Cuando hablé de eso, Fer me dijo algo muy poderoso acerca de las primeras obras. Las primeras obras no es solamente recordar las obras de evangelismo, lo que tú predicabas, lo que tú hacías. El embrión vieron tus ojos. Es el momento donde sus ojos, su primera obra, y él es mi primer amor. Conecto el primer amor, eso me conecta con las primeras obras que vuelvo a hacer. Está esperando que yo debo hacer. Pido a Dios que mucho y recordar que tú eres un león. Está por tu asignación. No sé si me estás entendiendo. Un león no es un animal al zoológico. El león está echado durmiendo casi todo el día. Tranquilo, vos lo ves, da ganas de hacer, parece un osito de peluche. Y uno dice, qué tranquilo, qué tierno. Hasta que alguien se mete con sus leoncillos o con su territorio. El león es un animal territorial. Que él es tranquilo hasta que él se levanta a rugir y defender. No sé si me estás entendiendo. Camina tranquilo, camina en paz. Escuchen eso, el Dios de paz, dice Romanos, el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Ni paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Entonces tú reinas en paz, en tranquilidad, pero si alguien se mete con tu familia, que salga el león de adentro que tienes. Si alguien se mete en tu matrimonio, si alguien se mete con tu territorio, ¿dónde están los que van a defender tu ciudad, el Bronx? Y decir, hey, con este lugar pertenece el Señor Jesús. Aquí está la iglesia del Jesucristo. Donde pise la planta de nuestros pies, ese lugar va a ser transformado. ¿Sabes lo que me acuerdo, mis hermanos? No sé cuántos estuvieron, hace muchos años atrás, hicimos una adoración pública en una plaza acá en Bronx, que había más de 40 iglesias reunidas. Me estoy recordando. No, en el Bronx. Sí. No sé cuál era la plaza. Un parque, en el parque. Y en medio de la adoración salió un arco iris poderoso. Y escuché que el Señor nos dijo, tengo un pacto eterno con esta ciudad, por eso no la destruyo. Cuando hay un montón de profetas del antiguo pacto que dicen, Dios está mandando juicio. Acá hay una iglesia que va a decir, Dios es un Dios de misericordia, que su poder y su amor se renueva. Él tiene un pacto eterno, no sé si me está entendiendo. Pero una vez con la guitarra y fuimos ahí a adorar al Señor en la plaza, ahí en medio de ese lío, de ese caos. Entonces nos decían, nada, la policía nos va a hacer volar en 5 segundos. Pero bueno, no importa, comenzamos a adorar con lo que se pueda. Y comenzamos a adorar y tuvimos casi 50 minutos. Y la policía en realidad nos custodiaba. Estaban todos alrededor y se armó una ronda, un montón de gente. Me acuerdo de un testimonio de una chica francesa que estaba pasando ahí. Y alguien le predicó el evangelio. Se acercó cuando comenzamos a adorar y dijo, yo vine de Francia porque mi último deseo era pasar por esta ciudad y después me iba a suicidar porque perdí el deseo de vivir, no sabía por qué estaba y dije, si Dios existe, que me hable mi propósito. Y paso por acá y alguien me habla de Cristo y me habla de mi propósito. Y si hicimos esa ronda solo por esta chica, valió la pena. Pero, ¿por qué pasan esas cosas? Cuando alguien está enamorado, hace locuras por amor. Podría ser que la policía nos sacara. Mucha gente pasaba, algunos se reían, pero otros lloraban en la presencia de Dios.
Cuando algunos van solo para sacar fotos, estamos llevando la presencia de Dios ahí. Hey, primer amor, primeras obras. Primer amor, primeras obras. Primer amor, primeras obras. El que permanece en el primer amor todo el tiempo va a estar haciendo lo que Dios quiere. Donde pise la planta de tus pies, ese lugar va a ser transformado. ¿Cuándo fue que te agarró la vergüenza y ya dejaste de compartir el evangelio? ¿Cuándo fue que tu corazón se enfrió y ahora solamente estás pensando en cómo pagar las cuentas y te olvidaste del dueño de la plata y del oro y de volver a confiar? ¿Cuándo fue? Recuerda, recuerda de dónde has caído y ahora estás viviendo un esfuerzo humano. Estás solamente escapándote de situaciones y no te recuerdas que eres un león, eres una leona, eres el hijo del rey de reyes, señor de señores. ¿Me están entendiendo? Recuerda, 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 recuerda. Jesús, cuando partió el pan y preparó la copa, la última cena, dijo a los discípulos: hagan esto en memoria de mí. No, el secreto no está en el pedacito de pan y del vino. El secreto es conectarnos con su memoria. Salmo 20, verso 3. Salmo 20, verso 3. David dice: que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas. Selah. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Selah. Selah significa una pausa para meditar en lo que pasó y prepararnos para lo que viene. Selah. Mira qué versículo poderoso. No sé si lo captaron. Lo que nosotros ofrendamos al Señor, no solo dinero, pero nuestra vida, el tiempo, el sacrificio, entra en la memoria de Dios. Quizás nadie te haga una placa de reconocimiento, quizás nunca ganes un Grammy ni un Oscar, pero quiero decirte, lo que tú hiciste por amor entró en la memoria de Dios y Él no se olvidará. Él no se olvida. Ah, pero nadie me reconoció como evangelista, nadie me dio un lugar, nadie vio lo que yo hice. Sale del rechazo ahora en el nombre de Jesús. Libérate de la amargura, libérate de la aprobación de los demás y conéctate con la memoria de Dios. Lo que yo hago es para entrar en la memoria de Dios y que Él no se olvide, es suficiente para mí. Por favor, entiéndame lo que quiero decir. El Señor, alma mía, bendice al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Nuestra alma tiene la tendencia a ser olvidadiza hasta que el Señor prepara una prédica como esta y nos hace sacudir. Dice: recuerda, recuerda quién eres. Recuerda el amor de Dios. Recuerda el diseño para tu familia. Recuerda por qué están unidos. Recuerda por qué estás en esta ciudad. Recuerda que no viniste aquí por casualidad. Recuerda. ¿Podrían venir los hermanos a cantar la canción de Regresar al Primer Amor otra vez? Gloria a Dios. Otra vez al primer amor. Para mí, primer amor no es una experiencia que yo tuve en el pasado. No es volver atrás, es conectarme con lo eterno. Primer amor es que Él sea lo primero en todo lo que yo hago. ¿Me escucharon? ¿Cuándo fue que Él dejó de ser nuestra prioridad? Que ahora nos duele algo y lo primero que hacemos es buscar una pastilla, una medicina. Y nos olvidamos de Él como Jehová Rafa, el que sana. Antes, cuando si alguien no tenía dinero y te necesitabas algo, solo te quedaba buscar al Señor para que Él te proveyera. Pero después que tuviste, ya te olvidaste de preguntarle qué hacer con lo que tienes. Recuerda de dónde has caído. Recuerda quién es tu primer amor. Recuerda quién es tu prioridad. Recuerda que es lo primero que viene a tu mente. Que cuando te levantes en la mañana, lo primero que hagas no sea ver las notificaciones del celular, sino escuchar su voz y decir: aquí estoy, eres mi primer amor. Y cuando te vas a dormir, que no estés viendo los comentarios de Facebook, que lo último que hagas sea: Señor, hice lo que querías. Eres mi primer pensamiento cada mañana y eres mi prioridad cada día. Alinea mi vida a ti, Señor. Despierta nuestro corazón en intimidad.
pido ahora experiencias con la mente de Cristo, que te conectes a los recuerdos eternos. Primer amor, primeras obras, primer amor, primeras obras, primer amor. Queremos permanecer en intimidad. De tu amor que no se corta, que no se traba. Oro por aquellos que recuerdan quiénes son, que recuerdan su origen y entonces desatan un legado para sus generaciones. Y si estabas haciendo cosas que no tienen que ver con tu identidad, hoy se despierta en ti el espíritu de león de la tribu de Judá. Escuchen, escuchen, escuchen eso. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Sabe qué significa esa promesa? Que cuando Adán y Eva, las primeras obras de Dios, pecaron, perdieron el acceso al árbol de la vida. Y Dios está diciendo a la iglesia del primer amor: si tú permaneces en el primer amor, te devuelvo el acceso que Adán y Eva perdieron. Te doy el acceso a probar del árbol de la vida que es Cristo.
Cristo es el árbol de la vida. Y jamás tendrás hambre de otra cosa material. Jamás sufrirás el daño de la segunda muerte. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Aquel que pelea la buena batalla de la fe. El que termina la carrera, no solamente el que comienza, sino el que termina. Y el que guarda la fe, el que guarda la esencia. Hey, quiero orar por todos aquellos que dicen: quiero pelear por lo que creo. Quiero volver a posicionarme en la autoridad que Dios me dio en mi casa, en mi familia, pero también en la ciudad. Los que quieren pelear por la casa y por la ciudad. Un minuto de silencio. Escuche. Pido ahora un toque inolvidable del Espíritu Santo en algunos corazones. Que no es emoción de música fuerte, ni que yo estoy gritando. Es el Señor despertando tu corazón y llamándote a ser un reformador en esta generación. Como Él despertó a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a Elías, a Juan el Bautista. Él está despertando algunos corazones ahora para traer un nuevo entendimiento del reino de los cielos a esta ciudad. Aquellos que fueron llamados al primer amor, las primeras obras para edificar casa y guardar la ciudad. Ahora, socorro, que quiere llevar a casa. Comienza a orar en el Espíritu ahí donde estás. Y declare: Señor, yo no dejaré que mi vida pase sin que yo haga tu voluntad. Salgo de la distracción. Callo las voces. Escuchen. Se calla la voz del acusador. Se calla. Se corta el sistema de comunicación del infierno que te soplaba palabras, que te hacía olvidar quién eras, que te hacía olvidar tu relación con Dios, que te hacía olvidar tu posición de autoridad en esta tierra. Vuelve, vuelve, dice el Señor. Vuelve a escuchar mi voz. Recuerda mi voz. Recuerda el sonido de mi voz. Recuerda el fuego en tu corazón. A estos, a los que están sintiendo su corazón quemando ahora, y algunos están sintiendo incluso físicamente como electricidad en el cuerpo y necesitan de ese toque inolvidable del Espíritu Santo, quiero invitarte a que salgas corriendo de tu lugar y venga a arrodillarte conmigo aquí adelante, porque mientras sales ya hay como un río abierto, como que te acercas a una fuente y comienzas a entrar en otra dimensión de intimidad con el Señor. Dios llama a los reformadores. Dios despierta a los avivalistas. Dios despierta a aquellos, Señor, activa el sacerdocio de todo creyente en esta casa. Socorro, los que son sanos de la amnesia espiritual, los que vuelven a recordar quiénes son, los que vuelven a tomar su posición en Cristo Jesús, los que vuelvan a decir: voy a edificar casa, voy a guardar la ciudad, doy mi vida por ti. Doy mi vida por ti. Doy mi vida por ti. Yeah. Oh, oh, yeah. Sí. Todos llenos del Espíritu Santo, llenos del amor incorruptible. Sí. Levante tu voz, clama todos los que están en esta casa. Clamen por una nueva ola. Clamen por un río que no se corta, que no se corta. No la emoción de un culto. Verás a Cristo en tu casa. Verás señales en la calle, en las plazas, en los colegios, las universidades. Un río constante. Todos regresamos al primer amor. Regresamos al primer amor. Oh,
Levanta tu mano, dale gloria a Dios. Padre, regresamos a ti, Señor. Regresamos a ti, Señor. Regresamos a ti, Padre, que no hay nada, nada se interponga, Señor, entre nosotros, mi Dios. Padre, que podamos tener acceso a tu corazón fácilmente, Señor, Padre. Como ese primer día, como ese primer amor, mi Dios. Padre, que no tengamos ningún entretenimiento, que nada, Señor, nos distraiga, mi Dios. Toda distracción, Señor, es fuera ahora en el nombre de Jesús. Padre, que no sea cuestión de un día, Señor, que sea una forma de vida en nosotros, mi Dios. Que sea una forma, mi Dios, que se levante una generación, Señor, que te adore 24/7. Que no tenemos que esperar un domingo para adorarte, Señor. Que nuestra vida te adore, mi Dios. En todo lugar, en todo momento, donde quiera que estemos, Señor, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Regresamos a ti, Señor. Regresamos a ti. Santo eres, Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres un Dios bueno, Padre. Porque tú eres un Padre bueno, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Padre, porque tú siempre has estado ahí, mi Dios. Padre, tú siempre has estado esperando, Señor, mi Dios. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Palabra de vida, estamos ready para partir. Solo recordarles que estamos miércoles a las 7:30, domingo a las 10 y a la 1. Escuchen bien. ¿Pueden quedarse ahí mismo? ¿Dónde están? Hay un equipo que va a estar.